Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal y bienvenidos a la retroserie. Bueno, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Estamos con Resident Evil 2, con Leon, aquí vestido con su, bueno, traje alternativo, uno de los trajes alternativos que tiene, con esa cazadora con una calavera de fondo. Y bueno, nos quedamos aquí, tenemos ya, como veis en el baúl, dos enchufes. Un poquito más adelante os explicaré para qué vale el tema de los enchufes. De momento lo que voy a hacer es llevarme, pues tal que así voy a ir. Con espacio para tres objetos, ¿vale? Teniendo en cuenta que solo me falta un disparo de pistola para vaciar un cargador, bueno, pues enseguida tendremos otro. Por cierto, mención especial a esta melodía que suena en el área de guardado, que a mí personalmente me encanta escucharla unos segundos y afinar, porque es que es tremenda. Simplemente espectacular. Bueno, en el inventario llevamos esta llave, que si la comprobamos nos dice que tiene forma de rombo. Si desde aquí mismo consultamos el mapa, en el piso de abajo nos indica dos habitaciones que podemos abrir con esta llave. Pues a ver, la forma más rápida de ir a una de ellas, pues es, por ejemplo, atravesando por esta puerta. Vamos. Espectacular, las melodías del área de guardado de este juego para mí son de las mejores. Si no recuerdo mal, nos dejamos un zombie por aquí o acabamos con él. Porque grabé los dos primeros episodios del tirón y luego he estado un par de días sin grabar de Resident Evil 2. Ya sabéis que a mí me gusta al principio, para que las series queden bien, pues hacer los correspondientes ajustes para hacer las pruebas de grabación que hago siempre. Pues dejarlo todo bien hecho y finiquitado. Si paso por aquí me voy a tener que enfrentar a un buen número de zombies. Quizá me interese, por el tema de ahorrar munición, dar... Bueno, no voy a hacer un rodeo porque tampoco creáis que vamos a tardar mucho más yendo por abajo, ¿eh? Voy a bajar por aquí, sí. Oh, bueno, mira, en vez de eso, lo que voy a hacer, como la otra puerta está aquí, voy a ir mejor a la puerta de este ala, el ala este de la comisaría. Voy a usar ahí la llave y luego ya vamos a la otra zona. Por aquí. Luego pondré un poquito más adelante a Leon el otro traje alternativo para que lo veáis a fondo. Aquí me dejé solamente un zombie, ¿no? Que está por ahí merodeando, pero que ni me voy a molestar en acabar con él. Fuera, fuera, fuera. Eso es munición que ahorro. Que además de pistola, con esto de que hemos hecho el truco para desbloquear las vestimentas alternativas, pues sí es verdad que ahora la munición de pistola estoy un poquito más canino. Pero vamos, tampoco es nada preocupante. Aquí me dejé a una chica zombie, si no recuerdo mal. A ver. Vale. Y la habitación que abro con la llave está... Vale, justo al final de este pasillo. O sea, que a la chica zombie... ¿Por aquí pasaré más adelante? Pues sí, mira, voy a acabar con ella. Nada más, la chica zombie, si no recuerdo mal, dura bastante menos que un zombie normal. 6 disparos, bueno. A este también me lo voy a quitar. Eso es. ¿Se levanta? Sí. Vamos para acá. Toma, disparo el cocote, ala. Adiós, brazo. Perfecto. Bueno, ya tenemos un espacio más en el inventario. Ese ya no se venía de ahí, ¿no? A ver, aquí había puertas. Mira, esta planta roja ahora me viene de perla, porque como solo llevo una verde suelta, ya la puedo combinar. Perfecto. Vale, esta no era la puerta que tenía que abrir, era la siguiente. Es que son dos habitaciones que están pegadas una con otra. Da media vuelta, eso es. Según salgo a la izquierda, son dos habitaciones que están prácticamente pegadas. Una es una sala de interrogatorios y la otra es pues la típica sala que siempre está al otro lado de ese espejo en el que te ve todo el mundo mientras le interrogan a uno, pues eso. A esa sala me refiero. Vale,
A ver, aquí tenemos. ¿Esto qué es? Cable. Un cable. Muy bien. Pues este cable. Tengo una ligera idea de dónde ponerlo. A ver, si no recuerdo mal, es el cable para sí, conectar hilos pequeños en dispositivos. Con este cable podemos cerrar ventanas, la comisaría. ¿Vale? Vale. Un spray. Pues sí, me lo voy a llevar. ¿Por qué no? Vale. Bueno, y aquí ya sabéis lo que pasa, que sale a través del cristal cuando cojamos otro de los enchufes. Así que aquí lo que vamos a hacer, antes de nada, me equivoco con el botón Start, porque como ya os comenté, estuve jugando hace poco Code Verónica. Bueno, quédate ahí, Licker. Como os comenté, estuve jugando hace poco Resident Evil Code Verónica y ahí accedía con el botón Start. Podía haberme liado a tiros con el Licker, pero no es que vaya muy, muy sobrada munición de escopeta. Y bueno, luego ya sabéis que en los subterráneos de la comisaría hay una habitación donde hay munición, un pequeño almacén de armas. Y quiero dejar esa munición, ese arma que nos dan ahí, que si no recuerdo mal era una ametralladora, me parece. Se la quiero dejar a Claire para el segundo escenario, porque ya sabéis que en el segundo escenario hay un individuo dándose vueltas por la comisaría bastante peligroso y prefiero que Claire vaya bien armada. Así que la munición que pueda ahorrar de enemigos, bueno, como el Licker este, pues bienvenida sea. Más adelante nos hará falta. Aún así, Resident Evil 2 no me parece un juego que la munición esté muy contada, ¿eh? Haciendo un uso responsable, debería sobrarnos bastante munición, ¿eh? Te da un pequeño margen el juego. Bueno, el cable de momento no lo voy a poner. Así que el cable. Ahí. Los enchufes sí los voy a poner todos juntos. Y el spray no lo necesito, la verdad. Vale, me voy así. Venga, continuemos. Además, a mí, personalmente, mi estilo de jugar, de juego, soy bastante ahorrador con la munición en este tipo de juegos, o sea que. El cable que hemos visto antes lo podemos poner aquí, pero hay otra parte donde vamos a poder poner el cable que yo personalmente la prefiero. Aquí. Porque por aquí, pues, tenemos una vía alternativa por arriba de acceder a esta parte. La otra no. Entonces, personalmente, el cable me gusta más ponerlo ahí. Por cierto, hubo un chico que me dejó en comentarios en el capítulo anterior que si le podía mandar un saludo, ¿vale? Pues se lo mando. Gamer Trollito se llama, o Gamer Trollito. Bueno, pues un saludo para el amigo Gamer Trollito que me pidió por favor que le mandáramos un saludito. Bueno, hemos llegado a la zona donde colocar, donde usar la llave, vamos. Y se va a descartar, además. Sí. No recuerdo si aquí dentro había zombies, no lo recuerdo, pero alguna habrá seguro. Sí, que hay. Sí. Espérate, que esto hay que afrontarlo de otra manera. Lo primero que debería hacer, a ver, tengo tres al frente y uno a la derecha. Quizá me interesaría a ver cómo voy de munición. Cinco disparos de escopeta y seis de pistola. Creo que tengo, pero como no tengo munición de pistola, aunque creo que me dan ahí dentro, sí, me dan ahí dentro. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es pegar un escopetazo a nuestro amigo que está a la derecha. A ver. Eso es. Perfecto. Al final he gastado más tiro de los que quería. Vale, han caído todos, ¿no? Vale, afinemos un poco el oído. Hay un zombie más. Hay un zombie más que está detrás de las taquillas. Vale. Autoapunta, vamos a ver si Leona le autoapunta. No, no le autoapunta. Vale, quieto, quieto, ya sale. Vamos a traerlo para acá. A ver si tengo suerte con las 6 balas. Le tumbo. Se acerca un poquito más. Acércate. Caer ha caído, ¿no?
¡Vaya! Había otro aquí. Otro condenado. Bueno, pues... ese le voy a tener que matar sin querer usar la escopeta, pero es que no me queda otra. Vale, venga. Apuntemos arriba la cabeza. Fuera. Venga, registremos esto, que es lo que nos interesa. A ver... aquí hay algo. Película. Vale, ahora le echemos un vistazo. A ver. No hay nada más. A ver, por aquí. Algo de munición de pistola. No. Parece que no. Bueno, vamos a registrar esta saquilla de aquí, que a lo mejor aquí encontramos algo. No, parece que no. Está rota y no se puede abrir. Y yo juraría que aquí me daban a mí munición de pistola. A ver. Es posible que sea jugando en el escenario B, ¿eh? No me acuerdo ahora mismo. A ver, voy a revisar por si me he dejado algo. No. Vale, pues vámonos de aquí. Voy a entrar por ahí. Tengo que abrir ahí. Me queda un solo disparo, ¿eh? Vale, puerta abierta. Entremos. Me queda un único disparo. A ver. Uf, qué calmado está esto. A ver, estoy en precaución, ¿vale? Bueno, aguanto. Voy a continuar así. A ver. Mira, el amigo Marvin. Vale, todavía no me entran aquí. Voy a mirar alrededor, a ver. Porque estoy viendo... a ver, que parece que hay cosas que llaman mi atención. Por cierto, esta es una de las... esta habitación en concreto, la oficina donde está Marvin ahora mismo, es una de las zonas que se han mostrado de Resident Evil 2 Remake. Y tiene una pinta espectacular, ¿eh? Tiene una pinta espectacular. Aquí veo mucho archivo, pero nada de nada, ¿eh? Mira, ahí veo que pone... creo que ponía Welcome León o algo así. Vemos a León. A León, vamos. Enhorabuena por tu asignación al departamento de policía de Raccoon City. Todos esperamos con ansia tenerte en nuestro equipo y prometemos cuidarte en todo lo posible. Bienvenido a vosotros. De todos los chicos del DPR. Vale, a ver. Mira, munición de pistola. Qué bien viene esto. ¿Y nada más? Vale. Voy a seguir con un disparo de escopeta. A ver. Oh, partido por la mitad, el amigo Marvin. Ya se había transformado. Llave de la comisaría. Perfecto. Llave del corazón. Voy a examinar para que me la reconozca. Tiene forma de corazón. Estupendo. Bueno, aquí no hay nada más que hacer, ¿no? Nos ponemos... eso es. La pistola. Y de aquí ya nos podemos ir. Hemos conseguido lo que veníamos buscando. La llave del corazón para terminar de abrir el resto de estancias. Vale, pues mira, tenemos una justo a ver, estoy en el piso de abajo. Ah, mira, esa me da los subterráneos, genial, y hay una puerta verde también. Vale, me falta la llave de tréboles, que no la he conseguido, por eso parpadean las puertas de color verde. Con la llave de tréboles abriríamos esas puertas. Aquí no podemos hacer nada más, de momento, así que sí o sí tenemos que ir a los subterráneos. Bueno, voy por esta habitación. Eso es, abro la puerta y voy a pasar por un baúl, porque vamos a recoger el cable que hemos visto antes, ese trozo de cable enrollado. Lo vamos a colocar en el lugar que os he comentado. Porque realmente por el pasillo donde nos salió el Licker, que es donde están abiertas las ventanas y demás... bueno, pues ahí no necesitamos ya más pasar por esa zona. Así que vamos aquí.
Estoy en precaución, ¿no? Bueno, el rollo de película luego le echaremos un vistazo. Lo voy a dejar de momento ahí. Lo que sí necesito es, por un lado, munición de escopeta y por otro lado, el cable. Vale, entonces... Perfecto. Esta me la voy a echar y ahora el cable le pondremos. Así nos vamos, chicos. Vamos a bajar a los subterráneos. Vimos en el capítulo 2, este es el tercero, en el capítulo 2 vimos una nota por ahí o un trozo de diario que nos comentaba sobre un almacén de armas en el sótano de la comisaría. Nosotros vamos ahí al subterráneo, sótano, llamarlo como queráis. A ver, ¿está aquí nuestro amigo otra vez? Sí, pero por ahí no tenemos que ir. Tenemos aquí, la oficina. Pues lo que os decía, vamos al sótano subterráneo, ¿vale? Allí hay un almacén de armas, podremos abastecernos. ¿Aquí me dejé algún zombie? Sí, ese. Y el del suelo, que no le he hecho ni puñetero caso, ni le voy a hacer. Llave de corazones. ¿Descartamos la llave? Sí. Vamos. Vale. Aquí no hay enemigos, ¿no? Bueno, pues hemos llegado a otro pasillo donde hay otro de estos. Es un interruptor para cerrar ventanas. No se puede activar porque el cable está cortado. Bueno, no pasa nada. Lo que vamos a hacer nosotros es poner el cable. Genial. Bueno, cable puesto. Ahí ya no se nos van a colar zombies por la ventana. Aquí había algo, si no recuerdo mal. Mira, munición para la escopeta. No hay nada más. No. Y esta puerta era una de las que parpadeaban en verde en el mapa. Necesito la llave de tréboles, que esa todavía no he conseguido. Así que... Descenso a los subterráneos. O a los sótanos de la comisaría. Bueno, atentos. Vienen perros, ¿no? Vale. Lo bueno es que tengo buen tiro. Si pego un disparo un poco al aire, se van a asustar y van a venir a atacar. Eso es. Ah, no, pues mira, le he llegado incluso a dar. A ver, están rabiando. Bueno, con un tiro sin vergüenza. Vale. El otro está cerca. Lo que no sé es dónde, si está a la izquierda o a la derecha. Voy a pasar corriendo y me voy a la derecha, que sea lo que Dios quiera. Pues bien, he acertado. No, no he acertado. Hay dos. Vamos a ver cómo me coloco con los perritos. Ahí os tengo. Espérate, que os voy a meter un cañonazo. Peligro. Vale. Vente para acá, que los pilles. Eso es. Ahí. Bueno. Espérate. Ahí ya, para el que me quedara. No, el que me queda con pistola. Condenaos. Me han puesto las pilas, ¿eh? Menos mal que siempre llevo una hierba verde conmigo. El lector de tarjeta está apagado. Vale. O sea, que falta corriente aquí. Vale. A ver esta habitación. Me parece que la corriente se daba aquí. Lo que no sé si hay enemigos, ¿eh? No, parece que no. Nada por aquí. Un mapa en la comisaría de policía bajo uno. ¿Lo vas a coger? Sí. Bueno, bajo uno, subterráneos, sótanos, podéis llamarlo como queráis. Vale, ahí hay otra habitación también que se abre con la llave del trébol, ¿eh? Venga, vamos por aquí. A ver qué más hay. Espérate, que aquí ahí había algo, no he mirado, a ver. No, no he detectado nada. Panel de control de potencia reserva. La corriente puede ser dirigida a zonas con potencia suficiente
con esos 5 interruptores. Si utilizas toda la potencia, puede haber un cortocircuito y cortar el suministro de energía. Vale, es un interruptor. ¿Lo vas a mover? Sí, venga, vamos a darle arriba. Arriba ese también. Bueno, el objetivo es dejarlo justo en el número 80, ¿vale? Subiendo y bajando los distintos interruptores. Este le voy a poner abajo. Ese le voy a poner abajo. Y ahora, dándole al de arriba, debería clavarse. Eso es. Suministro de potencia, correcto. Perfecto. Vale. Eso es un lector de tarjetas, con lo cual, hasta que no tengamos la tarjeta, no vamos a poder hacer nada. Mira, hierba verde que me voy a llevar, porque aquí ya no necesito volver a entrar. Vale, a ver, vamos por aquí. A ver, aquí hay algo. Vamos a ver esta puerta. Aquí recuerdo mal, si no recuerdo mal, había perros. Sí. Y hay una hierba roja que la voy a coger en un momento. Voy de munición así, ¿eh? Esto. Vale. Vamos a dejar de momento esta zona. Porque ahí no necesito ir. Tengo la otra salida. Tengo muchas cosas por mirar todavía. Vale, si no recuerdo mal, este es el depósito de cadáveres. O sea, la autopsia, vamos, cerrado. Vale, necesito llave del trébol para entrar ahí. La llave del trébol tiene que estar en algún lado. Esta puerta tiene el lector de tarjeta, no me va a dejar. Mira, almacén de armas. Esta es la sala de la que os hablé. Vale. Pues solo me queda un camino y es por aquí, por el parking. Aquí, si no recuerdo mal, me salen perros, ¿vale? Quizás sería buena idea. ¿No hay perros? Vale, genial. Muy bien, pues hemos conocido a Ada Wong. Ada, que es, bueno, muy conocida en, no solo en el canal, sino en la serie de Resident Evil. Un personaje muy misterioso, muy enigmático. Nunca se sabe cuáles son las verdaderas intenciones de Ada. De momento, como es la primera vez que la vemos, y el primer momento en el que se conoce con Leon, vamos a ayudarla, eso es. El freno de mano está suelto, pero no puedo moverlo sola. Vale, yo te ayudo, no te preocupes. De todas formas, ya tienen que estar fuertes nuestros protagonistas para mover un furgón de esos de policía, que eso tiene que pesar una barbaridad, ¿eh? Solo empujándolo, ¿eh? Aunque quites el freno de mano, aún así... ¿Solo dos personas? No sé. A ver, ¿qué hay ahí? ¿No dice nada? Pues entremos. Ada está buscando a un hombre que se llama Ben, un reportero. Parece que ese hombre, el tal Ben, sabe más de la cuenta, ¿eh? Ada, wait. Bueno, vamos a seguirla, a ver. Vale, ¿habrá entrado aquí? Vamos a ver.
Oigo perros. Vale, están en las celdas. No, no están en las celdas, ¿no? Es que no sé si hay alguno, ¿eh? No me apunta, no. A ver. ¡Uy, va! Susto me ha dado, condenado. Quietecito, ¿eh? Bueno, estoy seguro de que cuando vaya aquí se van a abrir. ¿No? Vale. Quietecitos. Hierba roja. Vale. Ahora sí sale. Fuera. Fuera. Vale. En esta celda no había nada. Y en la otra imagino que tampoco habrá nada. Ah, pues sí, mira. Sí, ahí. ¿Qué es esto? Una hierba azul, parece, ¿no? Sí. Bueno, pues esa para que no me ocupe espacio. Eso es. Mezclando hierbas. Bueno, vamos, que nos hemos dejado a Ida por aquí. A ver. La tapa está fuertemente cerrada. Con la herramienta adecuada, a lo mejor podría abrirla. Vale. Necesitamos la herramienta adecuada para abrir una tapa de alcantarilla. Que nos dé acceso a las alcantarillas. Bueno, vamos por la otra habitación. Dos balas de pistola me quedan, ¿eh? Aquí tengo... Mira, un cargador genial. Pues vamos a hacer uso de él. Let me guess. You must be Ben, right? Get up now. What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Muy bien, pues Ben nos ha indicado que la entrada más segura, bueno, que la salida más segura de aquí, o quizá la única, es a través de las alcantarillas. Muy bien, ya tenemos este objeto que hemos cogido, que es llave de alcantarilla.
si lo comprobamos, se trata de una palanca simplemente, una herramienta para abrir la tapa de la alcantarilla. Muy bien. A ver si aquí hay algo, alguna hierba o algo. Mira. Cógela, cógela. A ver, eso es. Uy, llevo muchas hierbas encima. Necesito un baúl urgente, ¿eh? El azul me la voy a llevar, pero de momento no la voy a mezclar. Eso es. Venga, vámonos. Bueno, bueno, bueno. Así que por las alcantarillas nos toca continuar. Nos ha comentado lo de la perrera, donde ya estuvimos. ¿Qué es por aquí? Adecuada, a lo mejor podría abrirlo. Vale. Perfecto. Vale, nos ha descartado directamente la palanca. Vamos a bajar. A ver dónde nos lleva esto. Nuestro objetivo, encontrar la llave del trébol, que es la siguiente llave que nos queda. Mucho cuidado con las arañas estas, que son venenosas. A ver si hasta la podemos hacer la porra por aquí. Bien. Eso es. Vale. ¿Enemigos por aquí? Parece ser que no. Almacén, pone storage. A ver si hubiera un baúl aquí. Nos podemos quitar cositas. Mira, suena la música, o sea que es genial. Mira, otra hierba azul. Vale. Vamos a ver, puedo dejar esta que no me va a hacer falta de momento. Azules, pues todas prácticamente. Y esto era un azul y una verde mezclada, ¿no? Ahí. Y eso. Ahí. Me voy a llevar una fuerte por si hubiera problemas. Cartucho de tinta, pero no voy a guardar la partida. Simplemente lo voy a dejar ahí, acumulado en el baúl. Vamos por aquí. A ver, aquí tenemos otra habitación. Aquí de momento parece que no hay nada. Parece el panel para soltar la cerradura. Hay descripciones de los enchufes. Inserción del enchufe rey, inserción del enchufe torre, inserción del enchufe alfil, inserción del enchufe caballo. Bueno, pues ya sabéis para qué valen los enchufes que hemos estado acumulando en el inventario. Nos abren esa puerta que da acceso a las alcantarillas. Con lo cual... todavía no nos podemos ir porque solamente tenemos tres enchufes. Nos falta uno. Que no sé cuál es el que nos falta. No recuerdo ahora mismo cuáles son los que tenemos. El caso es que nos falta uno. De momento, por ahí no podemos continuar. Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Bueno, esta parte va a ser una parte muy breve en la que vamos a controlar a Ada para conseguir, me parece que era la llave del trébol. A ver, perros, ¿no?
genial, me ha dado a través de la... Es que puñetero es... A ver, casi mejor, eso es. Todos juntos les hago la porra. Y ahora a correr. Ahora, venid a por mí si queréis. Hasta luego, hasta luego. Eso es. Viendo unos cartuchos de escopeta para Leon que le van a venir muy bien, seguro. Munición para la escopeta. Ya tiene 12. Ah, pues si tengo un montón de munición, porque. Claro. Por cierto, ¿qué es esto que tiene aquí? Comprobar. Una fotografía tomada bastante recientemente. Vale, es una fotografía de ida con su novio John. Por aquí no hay nada más. La tubería de agua está en construcción. Con lo cual, por aquí no podemos hacer nada. Os sonará esta parte más adelante, porque cuando juguemos el escenario B, podremos pasar con el personaje secundario de... Claire. Podemos pasar por esta zona. A ver ahora los perros dónde se me colocan. Vale. Eso es. Tengo un montón de munición. De los zombies como se oyen de fondo. Escuchar. Vale, aquí tenemos un mapa del alcantarillado. ¿Lo recoges? Sí, sí, claro. Mapa del alcantarillado, muy bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una palanca para llenar y sacar el agua. ¿La vas a mover? De momento no. Entonces tenemos que hacer un pequeño, bueno, no sé si llamarlo puzzle. Pues una, bueno, sí, puzzle, pero muy, muy pequeño. Simplemente se trata de alinear las cajas. Vale, vamos a empezar. Bueno, en realidad deberíamos haber empezado por la otra, pero bueno. Un poquito más. Vale. No me quiero pasar. Vamos a empezar empujando esta por aquí, que es como debe hacerse. Si haciendo la resolución de este pequeño puzzle os quedáis atascados en algún momento, si entras y sales de la habitación, se vuelven a colocar en su posición original las cajas, o sea que no hay problema. Ahora esta la pegamos lo máximo a la otra, bien. Y ahora ya solo faltaría empujar la que queda. Empujamos, empujamos, empujamos. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora ya podemos llenar el agua. Una palanca para llenar, sí, la movemos. Muy bien, pues ya podemos pasar tranquilamente. Y aquí que tenemos la llave de la comisaría, que es la llave del trébol, que es la llave que estábamos buscando. Vamos a comprobarla. Tiene forma de trébol. Perfecto. Bueno, no debería tener ahora ningún encuentro hasta volver con Leon, porque ya hemos despachado a los perros y como con ella no vamos a volver a jugar, pues hombre, la munición nos sobra. No hay enemigos, ¿no? Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here.
Think fast. Here's one more. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? Ada, wait! Bueno, pues parece que Ada no puede reunirse con nosotros, pero al menos nos ha dejado la llave del trébol, o de tréboles, y munición para la escopeta, que eso siempre nos viene muy bien. Bueno, pues buen momento para despedir el capítulo. Ahora, con la llave del trébol en nuestro inventario, se nos abren muchas posibilidades. Todas las puertas que quedan en la comisaría, marcadas con un símbolo verde, ahora os las voy a enseñar. A ellas ya podemos... Ay, es que de aquí no me deja consultar el mapa de la comisaría porque estoy en el alcantarillado. Bueno, lo que os decía, todas las puertas que aparezcan en color verde corresponden a que se pueden abrir con la llave del trébol. Todas esas puertas ya las podemos abrir, con lo cual prácticamente todas las estancias de la comisaría son accesibles en este punto, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es conseguir el enchufe que nos falta. Ahora veremos cuál es. A ver, tenemos el torre, el rey, el alfil. Creo que es el enchufe del caballo, es el que nos falta. Son cuatro enchufes, el del caballo, ¿vale? Tenemos también la manivela cuadrada con la que tenemos que poder subir en la parte superior de la comisaría donde está el reloj. Ahí tiene una pequeña torre la comisaría en la parte superior con un reloj. Ahí podemos verlo. Tenemos pendiente de ver también las fotos que hay en este carrete de fotos que hemos encontrado en uno de las taquillas de la comisaría. Y poco más, y después buscar el acceso hasta las alcantarillas. Así que nada más, yo voy a hacer un guardado aquí, me pongo la cinta, y ya sabéis, seguimos el próximo día, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos y bueno, entreteneros viendo mis vídeos. Seguimos el próximo día con un nuevo episodio de Resident Evil 2, escenario A, con el personaje de Leon S. Kennedy. Un saludo, amigos. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.